Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos y nuestras amigas de las redes sociales. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy vamos a dejarles una rutina que estamos haciendo ahorita para trabajar un poco de pierna y para trabajar un poco de glúteo. Vamos a presentarles a Regina, que es la que nos está ayudando ahorita en este momento y les va a dar los tips para todas las mujeres, sobre todo que es a las que más les gusta hacer este tipo de ejercicios para glúteo y para pierna. Entonces les vamos a pasar aquí los tips, así es de que compartan el video, ya saben, dejen su comentario qué les pareció este tipo de ejercicios. Voy a girar la cámara. Obviamente, previamente a esto vamos a hacer un tipo de calentamiento, pero muy sencillo, muy leve, muy en corto, para que no se lleguen a lesionar, ¿sale? Entonces voy a girar la cámara, les voy a presentar a Regina y pues vamos a empezar el trabajo de pierna y glúteo el día de hoy, ¿sale? Pues vamos a empezar, voy a poner cubrebocas, voy a girar la cámara y... Ahí está. Buenos días, mi nombre es Regina y vamos a comenzar con el circuito para trabajar pierna y glúteo. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser sentadilla. Así parece. Vamos a hacer de 10 a 12 de cada ejercicio. Siempre deben de ver que la rodilla no sobrepase la punta del pie. El segundo ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a poner en una silla y vamos a subir y bajar de esta manera. Súbete más al centro. Más al centro, para. Bien, ahí está ocupando lo que es una silla, la que tengan en casa. Con mucho cuidado lo van a pegar en la pared para que no puedan, les vaya a barrer o se les vaya a caer. De estos ejercicios vamos a hacer 12 repeticiones. Vamos a levantar ahí el momento que subimos, levantamos la pierna hacia atrás como si fuera una patada de mula, como le nombramos nosotros. Vamos a hacer alrededor de 12 ejercicios. Con este ejercicio estamos trabajando el glúteo y el cuádriceps. O sea que vamos a hacer alrededor de 12 del lado izquierdo y 12 del lado derecho. ¿Ok? Entonces vamos a 12 ejercicios hasta ahorita, ¿va? ¿Ok? El ejercicio va a ser levantamiento de cadera. ¿Cuál se va a tocar el vamos a hacer alrededor de 12 repeticiones igualmente? En todas estamos haciendo alrededor de 12. Vamos a hacer 4 vueltas de lo que está haciendo Regina. El siguiente ejercicio va a ser desplante. Cuarto ejercicio, desplante. Bien, ahí está, la rodilla casi pega en el piso. Vamos a hacer alrededor de 2 repeticiones. Si bajo con la pierna, flexiono la pierna derecha, después la izquierda, estamos hablando de que es una. Y por último, vamos a hacer sentadillas con salto. Okay.
De este igual vamos a hacer 12 repeticiones. Estamos hablando que ahorita ya llevamos 4 ejercicios diferentes. Ahí estamos, es para glúteo y pierna. ¿El primero cuál fue? Nada más como para repaso. ¿El primero cuál fue? Sentadilla. Después con la silla. Levantamiento de cadera. Desplante. Y sentadilla. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está recomendaciones de Regina para hacer un poco de pierna y glúteo. Y bueno, vamos a voy a girar la cámara de este lado. Y bueno, pues gracias a toda la gente que está conectando en estos momentos. Recuerden, vamos a estar pasando algunos tips de ejercicios que pueden hacer desde casa y que son muy básicos. Muchas gracias a Regina también por darse aquí el tiempo también de dar la sesión de hoy. Lo pueden hacer desde casa, practíquenlo. Van a hacer 4 vueltas de los ejercicios. Estamos hablando que todo lo que hicimos ahorita fue una vuelta, van a dar 4 vueltas y con eso es más que suficiente. Ahí van a sentir ustedes el ardor de la pierna, del glúteo. Y bueno, ideal para todas las mujeres, sobre todo que son las que les gusta ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues los dejamos. Saludos a Víctor Greda, Julio Reyes, Jocelyn Greda, Maris, Santi Ruiz y a toda la gente que llega a reproducir este video. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo desde Tecamachalco, Puebla, de Instituto Romano, donde estamos grabando el video, de su amigo Rubén Romano y Regina Moreno. Regina Moreno. Gracias, hasta la próxima. Bye, bye.